Muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes a todos los compañeros de la red del INTA que se encuentran enlazados en este momento. Le damos un saludo especial a todas las personas que a través de nuestras redes, a través de Facebook, a través de Twitter, a través de YouTube, están enlazados para, una vez más, para escuchar esta videoconferencia, para discutir sobre otro tema interesante. En este momento les pedimos a los compañeros de la red del INTA que mantengan sus micrófonos apagados, por favor. Micrófonos apagados. En esta ocasión nos acompaña la ingeniera Andrea Zamora. Ella es especialista en biotecnología. Y estaremos compartiendo el tema bioinsumos, una estrategia para el incremento de la productividad en hortalizas. Vamos a iniciar, como siempre, el periodo de presentación y luego, pues, igual que siempre, tendremos un periodo, un intercambio. Pasamos de una vez con Andrea. Muy buenas tardes a todos y todas. Una vez más, ¿verdad?, le vamos a presentar lo que es la conferencia en bioinsumos, pero esta vez enfocada la estrategia para el incremento de la productividad en el rubro de hortalizas. El tema de bioinsumos es un tema que ya se ha ido trabajando en el INTA muy ampliamente y hoy en día esta estrategia ha evolucionado tanto que estamos presentándole a los productores y las productoras el mecanismo que cómo estos bioinsumos se pueden utilizar en el campo, cómo nosotros podemos aplicarlos y cuáles son estos bioinsumos y cómo producirlos. El día de hoy la presentación va a ser meramente enfocada en el rubro de hortalizas. Sin más preámbulo, vamos a iniciar. Para los que no saben el concepto de bioinsumos, hay una serie de conceptos que podemos encontrar en internet. Es más, hay expertos en bioinsumos que pueden dar ciertos conceptos. Sin embargo, nosotros aquí en el INTA hemos adaptado un concepto un poco más amplio de acuerdo a nuestras necesidades. Un bioinsumo no es más que una sustancia o mezcla de sustancias elaboradas de origen biológico o natural para el control de plagas, enfermedades e inoculantes. Lo más importante en el caso del concepto de bioinsumo es que es una mezcla de sustancias. Esta sustancia, estamos hablando de origen biológico, que tienen vida, estamos hablando de aquellos microorganismos que se pueden producir y que son benéficos para las plantas, para el suelo y que no tienen ningún tipo de problema a lo que es la salud humana. Estos bioinsumos tienen muchas ventajas, entre ellos están que ejercen control sobre las plagas y enfermedades, es una de las más importantes. Hay diferentes tipos de bioinsumos que pueden realizar este tipo de función. También tenemos otra función que son productos nobles con el medio ambiente, no causan ningún tipo de problema, ustedes lo pueden utilizar en sus campos y no estamos hablando de ningún químico. También otra ventaja es que ayuda a que los sistemas agrícolas se recuperen más rápido. Vamos a poner un ejemplo. En el caso de los suelos que son erosionados, el bioinsumo ayuda a recuperar esos tipos de suelos. ¿Por qué? Porque estamos utilizando este microorganismo benéfico que abona lo que es la nutrición a la capacidad que tiene de aportar aquellos micro y macronutrientes al suelo en un suelo que está altamente degradado. Otra ventaja son los que son menos costosos que los productos químicos. Esto quiere decir que a la hora de nosotros de utilizar estos tipos de bioinsumos comparado con los productos químicos, bajamos los costos de producción. Estamos hablando que podemos invertir para una manzana, un ejemplo, en hortaliza, alrededor de 50.000, 60.000 córdobas usando bioinsumos comparado con un químico que anda más de 90.000, 100.000 córdobas para una manzana, ¿verdad? Otra ventaja es que tiene alta especificidad. Cuando nosotros hablamos de la alta especificidad de los bioinsumos, es que hay bioinsumos que se utilizan para controlar cierto tipo de plaga, otros para controlar cierto tipo de enfermedad y otros que aportan a los nutrientes. Por eso es muy importante que nosotros conozcamos cuáles son estos bioinsumos, cuál es la función y el mecanismo que ellos ejercen a la hora de utilizarlo en el campo.
Hablando un poco más de cómo inició la estrategia del bioinsumo en el INTA. Desde el año 2016, nosotros tomamos un reto en lo que es el aporte a la agroecología, y una manera de aportar es utilizando los bioinsumos. Para eso, nosotros en el INTA creamos la estrategia y comenzamos a realizarla más que todo en el tema de líneas de investigación, porque en el caso de bioinsumos no teníamos ninguna línea que esté enfocada en la parte de búsqueda y captura de cepas nativas de lo que es los bioinsumos. Entonces comenzamos con esa línea de trabajo. Además de eso, comenzamos con la línea de producción artesanal, una producción que esté acorde con las necesidades del productor y que los mismos productores puedan utilizar en sus fincas. Y también incluimos la línea, lo que es la transferencia de esta tecnología, para que ustedes vayan conociendo las bondades y la aplicación de estos tipos de microorganismos en el campo. Una vez que arrancó la estrategia en el año 2016, nosotros fuimos evolucionando y hoy en día tenemos una nueva estrategia ya más avanzada. Estamos hablando de la producción de bioinsumos a través de bioreactores de manera semi-industrial, y creamos la nueva estrategia, que ahora es del 2019 al 2021, que tiene otros lineamientos de trabajo, tomando en cuenta los lineamientos que en su momento se incluyeron en la estrategia 2016. Entre la primera línea está investigación y desarrollo de la biotecnología a base de cepas nativas. Esta es una línea que se ha venido trabajando desde el 2016, como les comentaba, en donde nosotros tenemos incluida lo que es la captura y selección y caracterización de aquellas cepas de fincas de productores en donde tengan alto uso de químicos, en donde son suelos vírgenes o bosques, en donde nosotros podamos capturar y seleccionar este tipo de bioinsumos. También tenemos otras investigaciones, como son las pruebas de eficiencia y eficacia que tienen estos bioinsumos que nosotros capturamos en la finca, y para por último ir a utilizar los que son experimentos a través de validaciones y evaluaciones de las cepas potenciales de estos bioinsumos, para luego iniciar la producción semi-artesanal. En el caso de los productores sería una producción artesanal, y ya en el caso de los módulos de producción que tiene el INTA sería una producción semi-industrial. Además de eso, la línea también tiene la adopción de tecnología en producción semi-industrial. Esto indica más que todo la adopción de todas aquellas tecnologías que podamos ocupar para optimizar lo que es la producción artesanal del bioinsumo y la producción semi-industrial. Y por último, la línea contiene lo que es el registro y la liberación de estos tipos de bioinsumos. Es muy importante recalcar aquí que el registro se requiere más, no solo para la venta, sino que para darnos a conocer como un producto de esas cepas nativas que nosotros hemos capturado y tenemos en producción en el INTA. Otra línea de trabajo es también el fortalecimiento de capacidades. En este caso, nosotros estamos apostando a lo que son pasantías, talleres, maestrías y visitas científicas. Esto a nivel de técnico, ¿verdad? Nosotros, para poder iniciar la estrategia y poder seguir evolucionando en estrategia y bioinsumo, nosotros tenemos que ser fortalecidos y capacitados, ¿verdad? Para nosotros poder ir más allá y poder fomentar el uso del bioinsumo científicamente. Estamos hablando ya de una manera que nosotros podamos apostar a la cientificidad. También está lo que es la línea de la difusión y la promoción. Esto es muy importante porque hoy en día se ha creado la red de productores e innovadores en bioinsumo. Ya hay una red en cada región en donde todos aquellos productores que ya pueden producir su propio bioinsumo, ellos lo pueden mejorar la capacidad de producción y la técnica de producción, que es lo más importante para garantizar la calidad del producto. Y ellos pueden poner sus propias biofábricas modelo, que es ahora lo que voy a hablar más adelante, que lo que se quiere es llegar más a los productores a través de esta red y con calidad. También tenemos en esta línea las ferias de promoción. Estas ferias nosotros siempre llevamos los bioinsumos, ya sea nativos y los bioinsumos que se están produciendo a nivel de las regiones, para que los productores puedan probar el bioinsumo en el campo en pequeñas cantidades y puedan verlo, que este bioinsumo sí se puede utilizar para lo que es hortaliza. En este caso, ¿verdad?
estamos hablando de hortalizas. También tenemos los intercambios, esto es con productores y técnicos de las nuevas tecnologías en bioinsumos y tenemos también lo que es la difusión. Otra línea de trabajo que tiene la estrategia son las alianzas estratégicas con los diferentes actores. Aquí nosotros estamos incluyendo el desarrollo de alianzas públicas privadas con las empresas privadas, también con las universidades que ya han venido trabajando con bioinsumos desde hace muchos años, y el desarrollo de una plataforma de bioinsumos de uso agrícola a nivel nacional. Y por último, la línea de fortalecimiento en infraestructura y equipo. Nosotros tenemos que fortalecernos, no solo los módulos de producción del INTA, sino que también los módulos que se van a instalar en las fincas de productores, en los bancos comunitarios de semillas y en la FID. Y para eso nosotros tenemos que fortalecerlo, ya sea en infraestructura y comprar los equipamientos mínimos para poder producir de manera artesanal. En sí, toda esta estrategia es una biotecnología autosostenible y tiene que ser autosostenible, porque al final el bioinsumo que se produzca lo pueden utilizar los productores en sus parcelas sin utilizar químico, ¿verdad? Garantizar la producción y los rendimientos, en este caso de hortaliza, pero también genera lo que es lo que es dinero adicional a lo que es al productor. Entonces, la producción de bioinsumos es sumamente autosostenible cuando nosotros estamos hablando de venta. Ahora, ¿cómo se clasifican los bioinsumos? Hay diferentes tipos de clasificación de bioinsumos. Sin embargo, nosotros hemos adoptado la clasificación del ICA, de Colombia, que está un poco más aterrizada a las necesidades, ¿verdad?, de aquí de Nicaragua. Tenemos el grupo número uno. El grupo número uno tenemos los agentes biológicos que controlan plagas. Entre ellos están los agentes microbianos, que son virus, bacterias, hongos y protozoos. Un ejemplo de virus es el virus de la polidrosis nuclear, que lo está produciendo la UNAM León. Tenemos también bacterias, Bacillus subtilis, tenemos otros tipos de bacterias como pseudomonas, ¿verdad?, que son microorganismos benéficos que contribuyen a controlar enfermedades. En el caso de hongos, tenemos tricoderma, que la mayoría de ustedes tal vez ya lo han utilizado en campos para controlar lo que es fusario en otras enfermedades. Hoy en día el INTA está trabajando principalmente en los agentes microbianos. Sin embargo, nosotros este año iniciaremos a trabajar con lo que es nematodos entomopatógenos y también con lo que es parasitoides y depredadores. Sin embargo, en el caso de depredadores, nosotros ya tenemos el Orius, que se está trabajando en la región 2, para lo que es el control de mosca blanca y áfidos. En la clasificación número 2, tenemos lo que son las bacterias fijadoras de nitrógeno. En este caso, tenemos estas bacterias que pueden ser simbióticas o asimbióticas. Simbióticas quiere decir que se asocian con las plantas, y asimbióticas es que no se asocian con las plantas. Entre ellos tenemos los inoculantes biológicos, que son los hongos micorrizas. No sé si ustedes han escuchado hablar de las micorrizas, son igual de famosas que el tricoderma, y estas contribuyen a lo que es el aporte de fósforo. También tenemos aquí tenemos algo que mandaron los productores, que no entiende lo que es el virus de la polinecrosis nuclear. Bueno, para aclarar un poco, ¿verdad? Este es un virus. Es un virus que se produce en lo que es la UNAM León, y este virus es un microorganismo benéfico y lo que hace es controlar lo que es la chicharrita en maíz. Es un microorganismo que controla la chicharrita en maíz, ¿verdad? Pero el nombre científico o el nombre, ¿verdad?, que le ponen a este tipo de microorganismo es el virus de la polinecrosis nuclear, para que estemos un poco claros ahí. Siguiendo, ¿verdad?, con la clasificación número 2, estos inoculantes biológicos están los microorganismos solubilizadores de fósforo, que también más adelante los vamos a ver y se los voy a explicar en más detalle, los promotores de crecimiento vegetal y los transformadores de materia orgánica. Toda esta clasificación voy a explicarle un poco con más detalle para aclarar cualquier duda. La clasificación número 3, tenemos los extractos vegetales,
que es para el control de plagas y enfermedades. Aquí la mayoría de los productores yo sé que han ocupado los extractos vegetales, como por ejemplo el NIM, la combinación de cebolla con ajo, para como uso, como repelente para el control de plagas y enfermedades. Y la clasificación número 4, que estamos hablando de enzimas para transformar materia orgánica, que son los productos bioquímicos. Están los lixiviados, están los aceites de origen vegetal, están las feromonas, etcétera, ¿verdad? Que esto ya es un poco más la parte bioquímica. Todavía el INTA no ha entrado a esa parte, pero tal vez en un futuro vamos a poderla explotar. Ahora, ¿cómo nosotros hacemos la captura o cómo nosotros podemos encontrar estos microorganismos benéficos en el campo? Eso es muy, muy importante, más que todo para los productores, para que ellos sepan cómo capturar esos microorganismos. Esos microorganismos nosotros los tenemos en la finca. Naturalmente ellos se encuentran en el suelo, la mayoría. En la presentación, en el slide, ustedes pueden observar que tenemos las tres flechas con tres tipos de microorganismos. Esos tres tipos de microorganismos son benéficos y se encontraron en hojarasca de suelo de al lado de Estelí. Pero ¿cómo se hace la captura? Usualmente nosotros capturamos utilizando arroz. Lo que hacemos son trampas con botella de Coca-Cola o Pepsi, y ponemos cocer a arroz y lo introducimos dentro del bote o la botella, y eso nosotros lo enterramos en el suelo y lo tapamos con tela. No sé si pueden observarlo en la foto, se tapa con una tela y se entierra. Después de 8 días nosotros desenterramos, abrimos lo que es la tela, y nosotros vamos a encontrar un crecimiento en el arroz de diferentes colores. Nosotros nos vamos a enfocar en crecimiento verde, la coloración verde. La coloración verde es indicador o puede ser indicador de lo que es tricoderma. En este caso nosotros ya hemos capturado tricoderma. Esa es una manera como ustedes pueden capturar este tipo de microorganismos y utilizarlo después en sus parcelas. Ahora, ¿qué es tricoderma? Tricoderma es un biocontrolador, que significa que controla enfermedades. Estamos hablando de marchitamiento, pudriciones, que son causadas por hongo y bacteria. Es un controlador, como les había dicho, de amplia distribución en todo el mundo. Lo encontramos en cualquier parte. Es común en suelo, tronco, hojarasca, de amplio mecanismo de acción. ¿Qué significa eso? Que nosotros podemos controlar todo tipo de hongos principalmente. Y comercialmente ya se está produciendo, se está vendiendo y se utiliza como un fungicida. En la foto pueden observar, ¿verdad?, tricoderma creciendo en un tronco. Esa es una característica del crecimiento de tricoderma, por si ustedes lo han visto en sus parcelas, ¿verdad?, en troncos abandonados. Ustedes pueden ver ese crecimiento, no lo boten, no lo destruyan, pueden ocuparlo para controlar lo que es enfermedades en su parcela. Ustedes pueden capturarlo de ahí, reproducirlo en arroz y luego utilizarlo en las parcelas. Aquí hay un ejemplo de tricoderma. En el laboratorio nosotros hemos trabajado diferentes tricodermas que hemos capturado, y hoy en día tenemos 65 cepas capturadas, todas potenciales para controlar enfermedades y también para que sirva como promotor de crecimiento. En este caso tenemos aquí dos tipos, los más importantes que hemos estado trabajando. Si ustedes pueden observar en la foto que dice antagonismo, eso quiere decir que el tricoderma puede controlar la enfermedad, pero también es promotor de crecimiento. Y en la foto donde dice parasitismo, eso quiere decir que solo sirve como controlador, ya que parasita lo que es el microorganismo malo, que en este caso es el fitopatógeno. Entonces, ustedes pueden ver la comparación en estas dos fotos, cómo actúa el tricoderma y cuál es el mecanismo de acción que ellos utilizan. Este otro ejemplo de tricoderma nativo creciendo en arroz. Nosotros los producimos en arroz. Pueden ver la estructura del tricoderma en microscopio también, ahí está en la foto. El tricoderma no solamente es verde, podemos encontrar varias coloraciones, amarilla, verde olivo, otras que se tornan blancas y luego verde,
son varias tonalidades. Entonces ahí es un ejemplo de los diferentes tipos que el INTA está trabajando y que tienen diferentes funciones. Aquí tenemos más tipos de tricoderma para que lo vayan conociendo. Y y esa es parte de las 65 cepas que hemos estado trabajando. Ahora, en hortaliza, ¿qué es lo que hace este tricoderma en hortaliza? Nosotros en el INTA lo hemos utilizado y hemos hecho bioensayos y también pequeños experimentos en donde vemos el efecto positivo sobre la germinación de la semilla con un pretratamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros cuando tratamos la semilla con tricoderma como un inoculante lo ponemos en almácigo o en campo, el poder de germinación es efectivo, más cuando lo utilizamos combinado con otro tipo de microorganismo. Pero en este caso nosotros aseguramos que la semilla va a germinar comparada con una semilla que no se inoculó. Y esto es porque el tricoderma tiene el poder de una fitohormona, que son en este caso las auxinas, que ayudan a lo que es el crecimiento de las plantas. Aquí en este cuadro se indica la lista de los diferentes tipos de tricoderma que podemos encontrar, las especies, que es antagonista frente a diferentes enfermedades y el cultivo en donde se ellas ocupan. En este caso tenemos que el más común es el Hartzianum, así es el nombre, Tricoderma Hartzianum, es el más común que se puede encontrar, controla diferentes tipos de enfermedades en lo que es pepino, tomate, maíz, lo que es la uva y otros tipos de cultivo. En ese cuadro ahí pueden encontrar un resumen de lo que les estoy explicando. Ahora, dejando un poco lo que es tricoderma, y lo más importante de las slides que acaban de pasar, es que el tricoderma es un biocontrolador de enfermedades, y en hortalizas se utiliza para controlar aquellas enfermedades que causan pudriciones, más que todo pueden ser causadas por diferentes tipos de microorganismos malos. Sin embargo, también tenemos otro tipo de hongo que se llama micorriza. Este hongo lo que es un biofertilizante y lo que aporta es nutrientes al suelo, principalmente lo que es fósforo. También aporta calcio, magnesio, entre otros. Pero, ¿qué es una micorriza? Para los que no la conocen, hay diferentes tipos de micorriza. Están, voy a hablarle un poco de los nombres comúnmente les han dado. Están las ectomicorrizas y las micorrizas arbaculares. Lo más importante de este slide es que las que nosotros vamos a hablar hoy en día son las micorrizas arbaculares. Este tipo de micorrizas son las que se utilizan en los cultivos y son las que nos interesan. Las micorrizas se desarrollan principalmente en las raíces de las plantas y crean lo que es la asociación en las raíces. Nosotros no las podemos ver a como se puede ver un tricoderma que se puede capturar, mirar la coloración, las estructuras. En las micorrizas es imposible, tenemos que utilizar unas tecnologías a través de microscopios para poderlas observar. Por eso ustedes pueden ver las fotos que tienen ahí en el slide, son las coloración roja son micorrizas dentro de raíces y la coloración verde son arbásculas, que son una estructura de micorrizas que está dentro de las raíces. Solo de esa manera la podemos observar. Sin embargo, las micorrizas nosotros la podemos producir en campo, la podemos producir y la podemos utilizar en campo para diferentes tipos de funciones. Estas fotos que les estoy mostrando ahorita son las micorrizas como se miran realmente, que es lo que ustedes no pueden observar. Sin embargo, ustedes las pueden encontrar en el suelo y las raíces. Algo muy importante en hortaliza es que el INTA ha utilizado y está haciendo varios tipos de ensayos para la utilización de sustratos artesanales enriquecidos con el uso de micorrizas más tricoderma de los dos tipos de hongos que ya les hablé anteriormente. En este caso nosotros combinamos en un sustrato artesanal propio que se hace en el INTA lo que es micorrizas más un tricoderma que es una cepa promotora de crecimiento para lo que es la producción de hortaliza en almácigo. En este caso nosotros tenemos datos que les quería mostrar de la eficiencia y la eficacia de estas micorrizas y tricoderma en el desarrollo y crecimiento de tomate en almácigo.
Como por ejemplo, ustedes pueden ver aquí en la primera gráfica, es que es el largo de la planta y las semanas después de la siembra. Ustedes pueden observar en lo que es la rayita verde, es el tomate crecido con este tipo de sustrato, enriquecido con este tipo de microorganismos, versus el que no tiene nada. Si ustedes se fijan desde la segunda semana, ustedes pueden ver la diferencia en lo que es el largo de la planta en centímetro, ¿verdad? En la gráfica de abajo, igual con el diámetro de la planta, hay una marcada diferencia en lo que es la hortaliza que tiene este tipo de insumo con una que no se le aplicó nada. Entonces, nosotros al final nos dimos cuenta que utilizando estas dos combinaciones de bioinsumos, las plántulas de hortalizas a las dos, casi a las tres semanas ya están listas para el trasplante. No hay que esperar hasta la cuarta semana. Es más, algunas veces cuando aumentábamos la dosis, nos dábamos cuenta que después de dos semanas nosotros ya podíamos trasplantar sin ningún problema. Esta es una foto de las raíces de ese tomate que le comentaba anteriormente, que están micorrizados. Donde dice testigo, ustedes pueden ver dentro de la raíz, no se mira ningún tipo de estructura de micorriza. Sin embargo, en la foto que dice con bioinsumos, pueden observar como una telaraña pronunciada de color azul. Ese es un indicador que la micorriza está creciendo dentro de la raíz. Entonces, también el aporte de la micorriza es que al final, cuando ustedes van a trasplantar la planta de tomate, la micorriza puede ejercer lo que es el desarrollo de la planta una vez que esté en campo. Y eso es un extra, ¿verdad? Que no lo miramos en almácigo, pero sí lo vamos a ver cuando esté en campo la planta. Este es otro ejemplo del uso de micorrizas y tricoderma en el desarrollo y crecimiento de cucurbita. Aquí pueden observar la planta que está más vigorosa está con bioinsumos, con estos dos tipos de bioinsumos, y la planta pues que está más pequeña es sin bioinsumos, con un sustrato normal artesanal. Pueden ver la diferencia, sembrada el mismo día, con el mismo sustrato y bajo las mismas condiciones. Nosotros tuvimos la oportunidad de llevar esta planta a un congreso para que la vieran los productores y que lo pudieran apreciar en la feria, que cuál era la diferencia cuando nosotros utilizamos este tipo de microorganismos. Otro tipo de bioinsumo que se utiliza en hortalizas para el control de enfermedades, de este caso enfermedades que tienen que ver con bacterias, es el Bacillus subtilis. Este Bacillus también se puede producir de manera artesanal utilizando lo que es melaza, leche en polvo, azúcar y claro también el microorganismo, ¿verdad? Para ustedes lo puedan producir en campo y lo puedan utilizar. Se utiliza más que todo para Ralstonia y tiene bastante control para este tipo de enfermedad bacteriana. Tenemos ahora los hongos entomopatógenos. ¿Qué quiere decir entomopatógeno? Significa que controla plagas. Entre ellos tenemos varios. Ahorita les voy a presentar lo que es Bauberia, controla lo que es la mosca blanca, áfidos, chinche, entre otras plagas. Es muy utilizado en el caso de broca del café, pero en hortaliza más que todo se utiliza para áfido y mosca blanca. Bauberia se produce de manera artesanal, también es muy fácil de producir, igual que tricoderma, y es un hongo que está muy difundido a nivel mundial. Esta es una lista, un cuadro en donde se presenta qué tipo de plaga y en qué tipo de cultivo puede ejercer un control lo que es tricoderma. En el caso de hortaliza, el control lo hace con los trips, en chile, con el picudo y entre otros, ¿verdad? Ahí ustedes pueden apreciar y ver la lista, qué es lo que podemos controlar con este tipo de hongo. También tenemos otro hongo entomopatógeno que es controlador de plagas, que su nombre es Paecilomyces. No sé si lo han oído mencionar también, es un hongo que controla principalmente mosca blanca en hortaliza. Y es un muy buen controlador. Y no solo se utiliza en hortaliza, se utiliza para mosca blanca en frijol, en cucurbita, entre otros, ¿verdad? Y hoy en día estamos experimentando en lo que es el control de áfidos en hortalizas. Igual que tricoderma y bauberia, se produce en arroz y es muy fácil de producirlo.
Otro hongo que controla plaga, en este caso controla lo que son larvas, es Metarhizium. También es muy famoso a nivel mundial, Metarhizium, es de color verde olivo y controla principalmente lo que es el gusano de alambre, lo que es el cogollero también lo logra controlar, entre otros gusanos que nosotros podemos encontrar en las plantaciones, principalmente en hortalizas. Tenemos también otro tipo de microorganismos que aporta lo que es la nutrición de la planta y la nutrición del suelo. Entre ellos están las bacterias solubilizadoras de fósforo. ¿Qué quiere decir? Que son bacterias que solubilizan fósforo que no están disponibles en la planta. Estas bacterias se utilizan en el suelo, hace soluble lo que es el fósforo para que la planta lo pueda asimilar y lo pueda llevar a lo que es el desarrollo, ¿verdad?, de lo que hoja y otro tipo de órganos que tienen las plantas de hortaliza. En esta foto ustedes pueden apreciar esos puntitos blancos con ese halo claro, la bacteria solubilizadora de fósforo. Y pueden apreciarlo también de color amarillo, esos son los colores que ellos tornan cuando los ponemos en un medio de cultivo especial. Entonces, todas esas bacterias nosotros las tenemos en el INTA, las hemos estado trabajando y se están utilizando para lo que es hortaliza. Ahora, todos estos insumos que yo les acabo de hablar, que son los principales que se ocupan en hortaliza, tienen una manera de aplicación. ¿Cómo se aplican? La mayoría de ellos podemos aplicarlo en campo, pero hay una parte de ellos que se aplican también en semillero, desde que vamos a sembrar la semilla. A través de inoculación, las inoculaciones se pueden hacer con dos tipos de microorganismos. Primero con micorrizas y tricoderma, cuando estamos hablando de semillero o estamos hablando de almácigo. En este caso, las micorrizas lo que se hace es revolver un kilo de micorriza para un quintal de lo que es sustrato, más 300 gramos de tricoderma también en un quintal de sustrato. ¿Cuál es la recomendación que damos aquí? La micorriza la podemos revolver solo con el sustrato. Sin embargo, después que estemos homogénea, nosotros le podemos agregar lo que es el tricoderma diluido de 10 a 20 litros de agua. Se lo agregamos al sustrato ya con la micorriza diluida y eso es lo que nosotros vamos a agregar en la bandeja donde vamos a sembrar lo que es la hortaliza. Se siembra la hortaliza y se deja, ¿verdad?, de una, dos, hasta a lo más 3 semanas para luego el trasplante. Y esa es una manera de aplicar lo que es la combinación de estos dos tipos de insumos en esta etapa. Ahora, las aplicaciones en campo. Tricoderma. Tricoderma es para el control de enfermedades. Se utiliza lo que es 300 gramos por manzana de manera preventiva, con aplicaciones semanales o cada 15 días. Esto más que todo es para el control de lo que son las pudriciones que se dan en campo por fusarium, por pitium, entre otros tipos de enfermedades. También está el Pacillomyces, Metarhizium y Bauberia. También igual que el tricoderma se utiliza 300 gramos por manzana. Esos 300 gramos nosotros los diluimos en 20 litros de agua, lo colamos, y después lo agregamos en 200 litros de agua, que es lo que tiene para aplicarlo en una manzana. Y eso lo aplicamos normal con una bomba de mochila, como que estuviéramos aplicando un químico. Y las aplicaciones se hacen preventiva, semanal o cada 15 días. ¿Cuáles son las dosis sugeridas? Cuando estamos hablando nosotros de frijol y hortaliza, nosotros utilizamos dosis de 300 a 500 gramos. Porque son cultivos de ciclo corto. Cuando lo queremos utilizar en cultivos como maíz, sorgo, que son de ciclo anual, nosotros utilizamos de 500 a 1000 gramos por manzana. Y cuando son cultivos como café y cacao, usualmente utilizamos una cantidad mayor, ¿verdad?, de entre 1500 a 2000 gramos. Esto es porque el cultivo tiene más follaje, más grande, necesita pues utilizar lo que es más insumos para poder tener un rango de acción más efectivo. Entonces esas son las dosis que nosotros sugerimos, ¿verdad? Claro, cuando la planta va creciendo, nosotros vamos a ir utilizando más y así sucesivamente. ¿Cómo se prepara para la aplicación en campo?
La dosis antes mencionada se pueden mezclar en 20 litros de agua en un balde hasta que el hongo o la coloración, en este caso tricoderma que es verde, se retire del sustrato. Entonces ustedes van a encontrar que el agua se torna verde en el caso de tricoderma, pero abajo queda el arroz. Lo que nosotros vamos a colar es el agua y vamos a dejar el arroz a un lado y lo que vamos a utilizar es el líquido color verde. Ese líquido color verde lo vamos a poner en una tela o pascón y lo vamos a volver a colar para sacar cualquier otro tipo de residuo que haya quedado. Y después se agrega en un barril de 200 litros de agua. Luego de eso se fumiga con una bomba de mochila en la plantación. Es bien sencilla la aplicación en campo, no requiere de mucho trabajo, sin embargo necesitan ustedes tener la dosis de bioinsumos para poderla realizar. ¿Cuáles son las recomendaciones que nosotros tenemos que tomar en cuenta a la hora que vayamos a utilizar estos bioinsumos en hortalizas? Primero, aplicar en horas de la tarde o a primera hora de la mañana. Personalmente, yo recomiendo que apliquen en la tarde. Estamos hablando de 4:30, 5 de la tarde, a la hora que el sol ya no está, ¿verdad? Principalmente porque el hongo tiene que crear las condiciones para seguirse multiplicando en el campo y para eso necesita temperaturas adecuadas. Y las temperaturas adecuadas se dan de 25, 26, 28 grados y que no le dé directamente los rayos del sol. Entonces, tenemos toda la noche y la madrugada para que el hongo se multiplique y poder ejercer un mayor control de lo que es la enfermedad. También se recomienda utilizar bombas de mochila con las que no hayan utilizado fungicidas. Es muy importante, nosotros no podemos utilizar o mezclar lo que es químicos, fungicidas químicos, con lo que es bioinsumo. Hay algunos bioinsumos que no son compatibles con los fungicidas químicos y los podemos matar. Mientras no se haya hecho un estudio de cuáles son estos fungicidas químicos que pueden ser mezclados con los bioinsumos, nosotros no podemos mezclarlos y utilizarlos. Por eso se recomienda que las bombas de mochila sean diferentes a las que utilizan para los fungicidas químicos. Y si no tiene para comprar una bomba de mochila para los bioinsumos, lo que se hace es lavarla con cloro. Se lava con cloro muy bien y luego se utiliza para lo que es bioinsumo. Tampoco no se recomienda la utilización de químico por la compatibilidad, como les había dicho. Si en el campo nosotros hemos decidido utilizar lo que es bioinsumo, podemos nosotros fertilizar sin ningún problema. Sin embargo, no podemos utilizar químicos, porque nosotros podemos matar al bioinsumo y ustedes no le van a ver ni la eficiencia en campo, ni van a poder ver lo que hace el bioinsumo para el control de las enfermedades o de las plagas. Y también recomendamos que junto con los bioinsumos tenemos que utilizar prácticas y manejo agroecológico. Los bioinsumos no van a aumentar definitivamente solo utilizándolos a ellos, los rendimientos. Tenemos que nosotros utilizar el paquete tecnológico y más que todo el manejo agroecológico para nosotros poder ver el efecto completo. Y también nosotros, algo que no está en el slide, es que recomendamos que el bioinsumo se aplique de manera preventiva y que sean varias aplicaciones. Hay productores que solo aplican una vez, no le van a ver el efecto, con una vez no basta. Y hay otros que aplican cuando ya está la enfermedad. Cuando nosotros tenemos más del 50% de afectaciones en los cultivos, nosotros no pretendamos utilizar un bioinsumo porque no le va a hacer ningún tipo de efectividad a la hora de aplicarlo en ese tipo de enfermedad, porque ya está instalada la enfermedad. Entonces lo que se recomienda es hacerlo preventivo. Eso es algo que tienen que considerar a la hora de utilizarlo. Bueno, eso es toda la presentación. Muchas gracias por su atención. Muy bien. Muchas gracias, Andrea. Hemos hablado de un mundo hasta cierto punto pareciera invisible, ¿verdad? Pero muy interesante, el tema del uso de los bioinsumos. Andrea nos ha abordado los propósitos de la estrategia del INTA, las principales líneas
que el INTA busca con la estrategia de bioinsumos. Nos habló de la posibilidad de la producción de bioinsumos de manera semiartesanal, de forma artesanal, que ya muchos productores han iniciado, de forma semi-industrial, que el INTA está en ese camino. Y por esa razón, esta estrategia es especialmente interesante y relevante. Entonces, de un mundo un tanto invisible, porque hablamos de virus y bacterias, como cuando hablamos de las enfermedades, pero que cuando se utiliza es muy evidente el resultado. Así es muy evidente el resultado en los cultivos, en las plantas. Hemos visto las fotos, la respuesta en tomate, en ayote era, cucurbitácea en ayote. Así que agradecemos la atención de todos los compañeros que se enlazaron en la red del INTA, desde Pueblo Nuevo, Chontales, León, Chinandega, Nandaime, desde Camoapa, Huigalpa, Jalapa, Ciuna, Estelí, desde La Paz, Carazo. Y agradecemos la atención también de las personas que a través de las redes se enlazaron para escuchar esta videoconferencia. Gracias y muy buenas tardes. Y vamos a pasar a inquietudes.